tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Chu en su cocina y algo más. Les voy a preparar un rico flan de cajeta, ya lo están viendo, está delicioso. Pueden utilizar de la cajeta que se les ponga enfrente, la que gusten. Ya ven, hay cajeta envinada, cajeta natural, de la que gusten está bien, no hay problema. La que más les guste a ustedes. Si quieren aprender a preparar este riquísimo flan de cajeta o dulce de leche también, vamos, acompáñenme para presentarles los ingredientes. ¡Vámonos! Leche evaporada, yo utilicé este Tetra Pak de 356 mililitros. Cajeta, voy a utilizar un cuarto para hacer la mezcla del flan y como 100 mililitros para embarrar el molde. 6 huevos, una cucharada de vainilla y un queso crema de 190 gramos. Ahora sí, lo primero que voy a hacer es embarrar el molde con la cajeta. Son aproximadamente 100 mililitros. Mi molde es de 30 centímetros. Aquí estamos omitiendo el paso de hacer el caramelo con el azúcar. Lo embarramos del fondo y por los lados. Si quieren ponerle mucha cajeta, poquita, al gusto. Le falta un poquito más. Así. Ahí está, y lo voy a reservar un momentito. Ahora sí, lo primero que voy a licuar son los huevos, el queso y la cucharada de vainilla. La leche evaporada y la cajeta. Límpienle, vacíenle bien todo. Miren estas cucharitas miserables, por eso se llaman así, porque no dejan ni desperdician nada. Y ahora sí, a licuar. Y ya está. Ahora la vamos a vaciar al molde. Y ahora sí, tenía reservado el molde. Ahora lo que voy a hacer es vaciar toda la mezcla con cuidadito para no tumbar esa cajetita que quedó ahí ya. Se me olvidó comentarles que mientras yo estuve preparando la mezcla, metí el molde al congelador un momentito para que la cajeta se ponga dura en el molde. Y ya está, lo único que voy a hacer es tapar el molde con su tapaderita. En caso de que ustedes no tengan este molde especial para los flanes, pues en lugar de ponerle tapaderita, se le pone bien su papel aluminio, bien tapadito, que no le entre aire, que no le entre agua, para que no nos quede agüita encima del flan. Pero a mí este me ha funcionado muy bien y como sella muy bien, no le pasa nada, no le pasa agua y me los cose muy bonitos. Miren, ahí está. Y ahora solamente nos vamos acá a la olla express. Ya nada más lo pongo aquí en la olla express con cuidadito. Lo bajamos con cuidadito que no se nos vaya a caer. Y ahí está. Procuramos no nos estorbe el molde aquí en esta parte porque aquí es donde va a sellar la tapadera. Aquí es donde va a sellar la tapadera. Y que no nos estorbe, si no, no vamos a poder cerrarla. Vamos a taparla. En cuanto levante válvula, yo le voy a contar 35 minutos. Si es que lo hiciera en el horno, entonces en el horno yo pienso que le dejaría como una hora o una hora 10. Si es que lo hiciera en la cazuela, que no sea en la olla express y a baño María, creo que le dejaría lo mismo que en el horno, como una hora. Ahí ustedes preparándolo van conociendo sus tiempos en su... Esto va dependiendo de su flama de la estufa, su olla, su forma de cocerlo.
Pero una vez agarrándole el rollo a esta cocción, no hombre, diario van a tener sus flanes para postre. Vámonos y volvemos en 35 minutos. Ahora sí, se terminó de cocer. A mí me gusta dejarlo que se enfríe y pues lo dejé de un día para otro. Vamos a ver. Está despegado. Por lo regular los flanes no se pegan. Pero le voy a dar una, por si es que estaría pegado, le doy una raspada aquí al molde. Ahora sí, solamente lo vamos a desmoldar. Ya le puse el plato en el que lo quiero y le doy la vuelta. Ahí está, ya cayó. Aquí le voy a poner una pequeña decoración de cajeta. Solamente para demostrar que es de cajeta y se haga la diferencia entre otros flanes. Miren qué delicioso quedó. Ahora lo que voy a hacer solamente es partirlo para que vean la consistencia. Cuando preparan los flanes es mejor dejarlos que se enfríen lo más que puedan. Vean la consistencia. Quedó muy rico. Quedó durito, cremosito. Miren, quedó súper deliciosísimo. Vamos a probarlo. Delicioso. Prepárenlo, les va a encantar. Los reto a que lo preparen. Gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos para el siguiente video. Bye.